gracias. Muchas gracias. Ahora ya me despido de ustedes. Ahora quisiera pedirles una pequeña colaboración para mantener este humilde cómico. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Con su aplauso me conformo. Gracias. Muchas gracias. 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 Es linda. Justices, esas son otras policías. ¿Y a quién tanto cuidan, eh? ¿A nosotros? Nosotros. Es por el morango. Pues mejor que lo detengan de una vez. ¿No? ¿Qué, hizo algo malo? No. Pues ahí está. Entonces no tiene por qué andarse escondiendo, ¿o sí? Mejor que lo detengan y así que cuente quién es esa bruja. ¿Es donde creen? Pierdan los últimos capítulos de Ángeles sin Paraíso. Al rato jugamos lotería. ¿Jugarán ustedes? Yo creo que ya nos estamos pasando de confiados, ¿eh? Tienes razón, ¿eh? Yo creo que es mejor que te vayas a tu casa. ¿Verdad? Te acompaño. Ay, no me va a pasar nada. Además, prefiero que estés aquí por si regresa la bruja. Quédate, lo siento. Ojalá que no. Mejor sí. Ay, ¿vos quién te entiende? Es que yo quiero ver a Claudia. Claudia, en cuanto llegue me avisan, ¿sí? Y nos vamos los tres. ¿Qué? Los cuatro, ¿no? Órale. Nos vamos los cuatro. Bueno. Espérame. Nos vemos, señor Lucy. Cuídese mucho. Y cuide al Andrés, ¿eh? Chiquito. ¡Cuídate! ¡Vámonos, mi cachetoncito! ¡Rápido! Sargento, espéreme. Yo también voy. No, quiero acompañantes. ¿Mustiles? ¿Presintió que era yo? No he hecho otra cosa más que esperar su llamada. ¿Los encontró? Todavía no. Salió la brigada. Los están buscando. Recuerden ustedes que nada más tiene 3 días. No lo he olvidado. Solo 3. Soy hombre que sabe cumplir sus promesas. Sófocles. ¿Ah? Ya vámonos. Pero es demasiado tarde. Que me da miedo la carretera. Vámonos. Por culpa de
Claudia. Chiquita, Claudia. Ya nada más estás... estás empapada. ¿Ya nos vamos? No podemos dejar que nos vean. ¿Dónde podremos ir? Con Nacho. ¿Nacho? Sí, el de los periódicos. ¿Qué? ¿Él nos puede esconder? ¿Es Nacho? Ah, sí. Muy buena idea. Y de paso que te vea un médico. No tengo nada. ¿Y esa tos? Es del frío. ¿Los encontró? No. Y usted, como abogado, debería de saber que no debe de intervenir en la investigación. Perdone, pero no estoy interfiriendo. Me preocupo por la niña y eso es todo. ¿Por qué no se preocupa en otra parte? ¿Le molesta mi presencia? Lo que me molesta es su acoso. Está bien. No volveré a preguntar. Pero no espere que me retire hasta que tenga noticias de esa niña. Gracias, pero quiero bajar, Lucía. Nada de eso. Ayer anduviste todo el día para arriba y para abajo. Eso no está bien. Hay que aprovechar que no está la Aurora. ¿Cómo que la Aurora? Bueno. Por eso salimos ayer. Pero ahora debemos tener cuidado por si regresa. ¿Quieres que me quede aquí todo el día? Bueno, no tanto. Pero estaría bien que descansaras. Acuérdate que llegaste muy mal. Y no quiero que recaigas, mijo. Bueno. No, Atila, no. No, Atila, ya, como... lo que quieras, pero ya déjame bajar, Atila, Atila. Sáquese, cúchile, 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 sáquese. Sáquese, Atila. ¿Qué pasa? ¡Ay, señor Lucía, mire, Atila! Me iba a sentar a comer un bocadillo y luego, luego se me echó a ladrar. ¿Y por eso te subiste a la mesa? Pues, ¿qué quiere? ¿Que me deje arrancar una pierna? Ay, ¿cómo crees? Lo que Atila quiere es que lo convides de tu comida. Ay, sí. Mejor se la doy toda, sí, no, a ver, Atila. No. Un pedacito de lo tuyo, vas a ver que con eso se conforma. A ver. Toma, toma. Uy, qué bonito, qué bonito. ¿Viste? Pues yo nomás porque lo veo, lo creo, ¿eh? Sí, yo te digo que Atila es buen hombre. Pues ya lo estoy empezando a creer, ¿eh? Ya bájate. Bueno, aquí mejor, ¿no? Comemos con vista panorámica, no voy a hacer que se le olvide que es bueno. ¿A poco no seríamos felices si en lugar de la señorita, los niños fueran los dueños de la casa? Los dueños son ellos, ¿sí? Ay, yo digo que ellos fueran los que mandaran. No, pues, sería buenísimo. Ah, hombre, ¿quién quita que algún día se nos haga? Dios te oiga. ¡Nacho! ¡Claudia! ¡Nacho! ¿Qué pasó? ¿Qué? Nos estamos escondiendo. Está en todos los periódicos. ¿Puedes escondernos? Vamos a casa del Chato. ¿Y si nos buscan ahí? No creo. Si lo hacen, buscamos otro lugar. Pero no pueden quedarse en la calle sin que los vean. Vámonos. 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 Órale. Ahora que venga Toña. Ay, ¿qué va a venir? ¿Pues usted qué cree? Ay, oye, mejor dile que no venga. No, señor Lucía. No vuelvo a contradecir a Toña yo en mi vida. Es que fíjate que yo tengo un presentimiento. ¡Sebastián! Así como... ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡A ti! ¡La muévete! ¡No! 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 ¡Ve tú! ¡Recíbela! ¡La recibo! ¡La recibo! ¡La recibo! ¡Órale! ¡La recibo! ¡Voy! ¡Sí! ¡Voy! ¡Sebastián! Buenos días, señorita. Me alegro que haya regresado tan pronto. Buenos días, maestro Chipocles. Soy Chipocles. ¿Dónde está Tila, Sebastián? Está en la cocina. ¿Qué hace ahí? Desayuna y ayuda a lavar los trastes. ¿Y por qué no salió a recibirme? No sé, probablemente no la escuchó. Atila. Atila, ven. Ven, va con mamá. Ven, mi niño. Qué malo eres conmigo. Vengo con la ilusión de acariciarte y tú no me haces caso. Buenos días, señorita. ¿Ya no le tiene miedo a Atila, Lucía? No, señorita. Nos hicimos buenos amigos ahora que estuvimos solos. Ah, está bien. De veras, me parece bien que te hayas distraído con Lucía. Pero ya volvió mamá. Ya volvió mamá. Recuerde que me molesta que no sepa guardar su distancia. No hable con Atila más que lo necesario, por favor. Sí, señorita. ¡Sebastián! No, es que no voy a caber. No voy a caber. ¡Sí, Martín! ¡Sí! Oye, ¿qué lugar se encuentran ustedes? Ay, aquí. Cuidado con el... A nadie. Voy a buscar al Chato para avisarle que están aquí. No, ven acá. Será mejor que nadie lo sepa. Ay, pues los chavos no hay peligro. Hasta es mejor que sepan. Nos pueden ayudar y echarnos agua. Sí, son de confianza. Sí. Está muy cansada. Oye, a ver, Nacho, dime una cosa. ¿Qué dice el periódico? Usted es un robachicos. ¿Y de la niña no dice nada? No, y tampoco de Andrés. Pero por usted hasta ofrecen dinero. Seguro fue idea de la bruja esa. Sí. ¿Y Andrés dónde está? No sé. Bueno, espérenme aquí mientras localizo el dinero. Ven. Consigue algo para la garganta. Es que Claudia está tosiendo mucho. Sí. Gracias. ¿Cómo se ha portado Andrés? Muy bien, señorita. ¿Está mejor? Bastante mejor. La señora Lucía se ha encargado de atenderle maravillosamente. ¿Y tomó sus medicinas? Sí, señorita. ¿Desea ver al señorito Andrés? Después. Ahora salga porque tengo que hacer una llamada. Perfectamente. Sebastián, ¿por qué no me mira? Pudor, señorita. Bueno, Mustieles, ya estoy en mi casa. No, me alegro mucho de haber regresado. Andrés está mejor y eso es algo que no puedo permitir. No se pierdan los últimos capítulos de
Ángeles sin paraíso. Esto, póntelo, está seco. ¡Volteate! ¿Ya? No, espérate. Ah. ¿Ya? Ya. Acuéstate. ¡Claudia! 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 Me dijeron que estaban aquí. Traje algo para que coman. No le hagas caso. Es amigo de la tía. No, Claudia, no. Yo nunca he sido su amigo ni los he traicionado. ¡Tienen que creerme! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Fuera! No, sí es cierto lo que dice. Cuando llevó a tu tía a casa de la usurera fue porque lo engañó. Pero no los traicionó. Créele. ¿No me crees? Nacho me dijo que estás enferma. ¿Me permite? Tome. Son tortas para que coman. A ver, siéntate, hija. Vamos a revisarte. ¿Sí? A ver, hija. Nada más tengo tos. A ver, déjame revisarte. A ver, hija, abre la boca. Ah. Ah. Muy bien. ¿Está bien? Perfectamente. Claudia es fuerte. Gracias. Siempre escondiéndose. Encontramos a mi mamá. Ay, qué bueno. Pero fue a casa de la tía. ¿Sabes algo de Andrés? Está con Toña. Bueno, tienes que dormir, ¿eh? Te espero afuera, ¿eh? Bueno, ahora voy. Sí, te espero. ¿Estás seguro de que oíste eso? Sí, señor Lucy. No quiere que Andresito se alivie. Ay, pero es el colmo. ¿Qué gana con que el niño esté enfermo? ¿No entiendes? No, no entiendo. Es que es la mejor manera de deshacerse de él. Si Andrés queda sin atención, pues... Andrés está con la tía. ¿Cómo lo sabe? Estaba conmigo cuando ella se lo llevó. No quiero que Claudia se entere. Hace bien. Quisiera hacer algo para ayudarlos. Pues es que me están buscando. Si la policía me detiene... Llevaré a la niña con su mamá, no se preocupe. ¿Por qué lo denunciaría? Tal vez porque no seguí su juego. ¿La tía intentó seducirlo? ¿Cómo lo sabe? Rongo. A mí me sucedió lo mismo. Si quiero, leemos estos cuentos juntos. Ay, pero si ya te lo sabes. No. ¿Cuáles son, eh? A ver. El príncipe feliz, no. El gigante egoísta. No, ese no nos gusta. Sí, porque se le quita. Lo gigante. No, lo egoísta. Pues no, que no te lo sabías. Ahorita me acordé.
¿De qué se trata? A ver. Mira, se trata de un gigante con un jardín muy grande. ¿Estás hablando solo? No, tía, estoy leyendo. ¿Te dijiste Claudia? No. Ella vendrá después. Me parece que puedes leer otras cosas mucho más interesantes. ¿Cómo qué? Algo de geografía, de historia. ¿Mm? Si quieres. ¿Puedes leer sin tus lentes? No, tía. Ni siquiera puedo caminar bien. Veo que estás mejor. ¿No tienes comezón? De todas maneras, tienes que guardar reposo. Absoluto reposo. Sí, tía. No debes moverte de tu recámara. Ni siquiera caminar dentro de la casa, ¿eh? Y sobre todo, no debes intentar escaparte. No me voy a ir. ¿Quién sabe? Aunque si te quito tus lentes... ¡No, no me los quites! De veras que no me voy a ir. No, no estoy segura de que no te vayas a ir. Dame mis lentes. Ay, sí, claro que sí. ¿Cómo voy a quitarte algo que te hace tanta falta? ¡Dámelos, por favor! Ya lo sé. Pero gracias a Dios estás en un lugar seguro y rodeado de amigos. No veo bien. Es pasajero, yo te voy a ayudar. ¿No tienes un pegamento o algo? Ay, pues de nada serviría pegaros, están hechos añicos. No voy a poder hacer nada. ¿Y qué quieres hacer? Todo. Caminar, leer, verlos a ustedes. Cuando quieras caminar, te doy la mano y te voy a leer todo lo que quieres. Y si no nos puede ver, pues no importa. Mejor. ¿Por qué? Porque estamos muy feos. Ahora, tienes una ventaja, ¿eh? Si no nos puedes ver a nosotros, tampoco vas a tener que ver a Aurora. Se te van a acabar de quitar las ronchas. En cuanto sea posible, vamos a que te hagan otros anteojos para que los uses a escondidas. Y doy funciones de títeres en los parques. Andrés me contó. Debe ser muy bonito divertir a los niños. Es fantástico. ¿Sabe? Hubo un tiempo en que me alejé de ellos, pero gracias a Claudia y a Andrés, comprendí que mi vida es divertirlos. ¿A mí? A mí me gusta curarlos. Sí. ¿Sabe qué me gustaría? Sí. No sé. Si tuviera dinero, pondría una casa hogar para todos ellos. Son muchos, ¿eh? Sí. ¿Se imagina lo que podríamos hacer en esta casa? Uf, muchísimo. ¿Ah? Usted atendería a los niños y yo me encargaría de que estuvieran todos sanos. Oh, habría un gran comedor, con mucha comida. Un taller. ¿Para enseñarles oficio? Lo mío, lo que yo pueda enseñarles. El teatro. ¡Magnífica idea! Yo hice teatro cuando era mucho más joven. Sí. Eso sería sensacional. Pero imposible, ¿no? Tendré que conformarme con escucharlos, quizá darles algún consejo y darles mi amistad. Y yo, conseguir atendiéndolos cuando se enfermen. Salgan. Señor. Todavía no hay noticias. ¿Hasta cuándo? Soy policía, no adivino. Tengo que encontrar a esa niña. ¿No cree que sería mejor que buscara por su cuenta en lugar de tratar de presionarme? ¿Por qué no se va a su hotel? ¿Se está negando a cumplir con su deber? Lo que quiero es que usted se ocupe en algo y me deje hacer mi trabajo en paz. ¿Y qué? ¿Tú cómo te llamas, eh? Daniel.
Daniel, ¿y qué haces? Volvió zapatos. Ah. ¿Y vives aquí? Sí. ¿Y tú? Yo no tanto. Ah. ¿Tú cómo te llamas? Eduardo. ¿Qué haces? Lavo carros. Vendo chicles. ¿Y de qué comen? ¿Quién los cuida? Chachado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Claudia? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿La conocen? Sí. Ella es Claudia. ¿Los conoces? Sí. ¿Descansaste? Dormí muy bien. ¿El doctor? Se fue. Pero prometió regresar más tarde. Morrongo, ya están vigilando allá afuera. Van a estar seguros, se los prometo. Gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Mi mamá? No nos va a encontrar cuando regrese. Bueno, pues tendremos que ir a avisar. No, mejor vamos nosotros. Quédense quietos un día o dos, hasta que sepamos qué hacer. ¿Me dices dónde vive mi mamá? ¡Marta! ¡Marta, ya llegué! ¡Marta! No se pierdan los últimos capítulos de Ángeles sin Paraíso. Sí, ¿se fue la tía? Ni se fue, ni creo que se vaya. Menos mal que te encontró en la cama. Oye, ¿y tus lentes dónde están? La tía los rompió. Ay, no, hijito. Ay, ¿cómo es posible que se atreva tanto? Ay, me dan ganas de... Ay, no, no sé... Lucía. Está bien. ¿Pero cómo va a estar bien? No puedes hacer nada sin ver. Mejor. Así no me va a poder molestar. Ay, esa bruja. Pero como tú dices, mejor. Así voy a poder estar más tiempo contigo. Y además, yo te voy a dar la comida. Vas a ver. Nos vamos a divertir mucho. Ahí va un avión cargado de... Ahora usted la boca. ¡Va! Dígale a Lucía que sirva la comida, por favor. Subió con el niño. ¿Todavía está ahí? ¡Lucía! ¿Qué tanto hace con Andrés? Le estoy dando de comer, señorita. Ya ve que sin sus anteojos, pues, claro, vaya con él. Se me olvidaba que los anteojos de Andrés sufrieron un desperfecto. No se preocupe, a mí se me han olvidado ya tantas cosas. Sirva usted la comida, retírese. Enseguida, perfectamente. Voy, arribo, me aproximo a la... ¡Ya voy! Buenas tardes. Buscamos a la señora Marta. Venimos de parte de Claudia. Pasen. No, gracias, aquí estamos bien. No está, pero ya sabe que los niños la están buscando. Es que Claudia ya no está donde vivía. Bueno, si me dejan la dirección... No, mejor regresamos después. ¿No quieren esperarla? No, señorita, gracias. Vámonos, vámonos. Adiós. ¿Viste cómo me consiente, Lucía? ¿No te lo dije? Y aunque la Aurora chille y patalee, todos van a tener que cuidarte y chiquearte. De todos modos, ya quiero estar con Claudia. Sí, mi vida, quieres que se vaya la tía, ¿verdad? Ay, pero pues bueno, no hay que hacerle mucho caso, al cabo no la podemos ver. Quiero que traiga a Claudia. Ah, pues eso sí. Pero
Pero tenemos que ir planeando cómo le van a hacer para escaparse otra vez. ¿Sin lentes? ¿Sabes? A lo mejor conseguimos otro. ¡Eusebia! ¡Eusebia! ¿No nos has visto? ¿No nos has visto? No, pero los policías ya no andan por aquí. Yo quiero ayudar a Nohongo. Ay, pues sí, pero ¿cómo, Urbano? Ya, yo sé, pero lo primero es que necesito saber dónde están. No te preocupes, seguro que te van a avisar. ¿Sí? Sí, ay, sí, seguro. ¿Está rica? ¿No quieres? No, ya comí la mía. ¡Morrongo! ¡Claudia! ¡Morrongo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿La encontraron? No estaba. Pero su amiga nos dijo que ella ya sabe que los están buscando. ¡Mi mamá! ¿Le dijeron a la señorita que estamos aquí? ¡De guajes! Capaz que nos pasa lo mismo que con la tía. ¿Qué les pasó? Nada, nada. Díganme, ¿qué les pasó? Nos encerró. Ah, pero nos escapamos. Sacamos a Toña. ¿A Toña? ¿La tía encerró a Toña? ¿Y Andrés? No, mira, no te asustes. Eso pasó antes de que Toña encontrara a Andrés. ¡Quiero verlo! Es que no es prudente que salgas. ¡Quiero ver a Toña y a Andrés! ¡Tranquila! ¿Eh? Si ya esperaste tanto, ¿qué importan unas horas más? Mira, tu mamá no va a tardar en llegar. Vamos a ir todos juntos por Andrés. ¿Eh? Anda, come tu torta. Ahora vamos. Cómetela. Hola, Marta. Marta, ¿cómo estás? Marta. ¿Qué tienes? Marta. Marta, ¿qué te pasa? Marta. Marta, ¿qué tienes? ¿Será una mancha de refresco? ¿Qué pasa? Por el perfume que aspiro es la Aurora. ¿Te das cuenta que no se ha molestado en venir? ¡Qué bueno! Pero ya quiero que vaya por Claudia. Ay, ¿sabes cuántas veces has dicho lo mismo? Que me hace falta. Ah, pues a mí también. ¿Habrá encontrado a mi mamá? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Bueno, por lo pronto, vamos a tratar de pasarla lo mejor posible. Maldita bruja. ¡Juan! ¡Toña! Pensé que no te iba a dejar salir, Juan. ¿Eh? No, hombre. No es que ya no se mete conmigo, es que ya soy Sebastián. Ay, Chirriones, ¿verdad? ¿Qué tonteras dices tú? Es que ayer con tantas cosas no te pude contar. La bruja cree que se me olvidó quién soy. Y me dijo que me llamo Sebastián. Ay, ¿a poco le estás haciendo caso? Ah, pues claro. Donde sepa que me llamo Juan Augusto. Te corre de la casa, ¿verdad? No, hombre, ojalá fuera eso. La señorita le dijo a Sófocles que cuando me acuerde que soy Juan,
me tuerce el pescuezo. Ay, pues ni que fueras guajolote tú. Pues no sé si pescuezo o balazo o algo, pero la cosa es que Juan está condenado a muerte. En cambio, Sebastián, mira, muy bien. Así. ¿Entonces qué? ¿Voy a acabar casada con Sebastián? No, para ti siempre voy a ser Juan. Pero ¿sabes qué? Hay algo peor. ¿Más peor? Sí, más peor. La bruja quiere que Andresito siga enfermo. ¡Ah, chirriones! ¿Y eso pa' qué, tú? Pues no adivinas. Enfermo, más enfermo, más enfermo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sobre mi cadáver qué? Ah, pues lo mismo dijimos la señora Lucía y yo. Conmigo. Aunque ella quiera que se muera, nosotros vamos a atenderlo. Pues claro que sí, como caramba, sí. No. ¿Doña encontró a Andrés? No. Suponemos que la tía se lo llevó. Pero no quiero que Claudia lo sepa. ¡La policía! ¡La policía! ¡Viene la policía! ¡Vámonos! 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 Todavía está lejos, pero ya vienen para acá. ¡Vamos a esconderlo! ¡No! ¿Cómo? Mejor nos vamos. ¡No! ¡Venga, vámonos, para vámonos. Acá! ¡Ven, Claudia! ¡Corrongo por aquí! ¿Cómo estás? Bien, tía. ¿Cómo te portaste ahora que no estuve? Bien, tía. ¿Y Lucía? Bien. ¿Nada más eso sabes decir? No, pero todos se portaron bien. ¿Y Juan? ¿No trataron de que recobrara la memoria? No, tía. Dice Lucía que es peligroso. Muy peligroso. ¿Sabes qué sucede si recobra la memoria? No, tía. Se muere. Así que por ningún motivo debes tratar de que lo haga. No, tía. ¿Tienes comezón? Poquito. Pues, ráscate. El doctor dice que no. Pero tú siempre te rascas. ¿Vas a negar que lo haces? No, tía. ¡Claudia, la niña! ¡Qué niña! ¡Órale, aquí vivimos puro chavo! ¿Por dónde se fueron? ¡Búscalo! No, nosotros no sabemos. ¿Qué? Espérate. ¿Pero por qué? Dime. Espérate, chato. No. ¿Dónde están? Aquí estamos mamá. Espérate, chato. ¿Qué te dijo tu tía, eh? Cuando Juan se acuerde que se llama Juan, se va a morir. Ay, ¿eso te apura? ¿No te das cuenta de que Juan se está haciendo pato? No va a pasar nada. Es de veras. Ay, ¿cómo crees? Si la tía se da cuenta de que Juan se está haciendo, lo va a matar. Bueno, de aquí a que se entere. Dile que tenga mucho cuidado, que no vaya a meter la pata. Está bien, yo se lo digo. Pero no te rasques, mira cómo estás. ¿Qué hace usted aquí? Dime a ver si se le ofrece algo al niño. Te he dicho hasta el cansancio que lo único que Andrés necesita es que lo dejen en paz. Es que está enfermo. Y sin sus anteojos... Salga de aquí. Y no regrese si yo no lo ordeno. Fuera. No te preocupes. Lucía no sabe lo que necesitas, pero yo sí. Me voy a encargar de cuidarte. Ajá. ¿Estás contento de que te cuide tu figura? Sí, tía. No se muevan hasta que yo les diga. ¡Las noticias! ¡Hombre, las noticias! ¿Qué me
peligro? No, parece que no. No quiero que nos separen. No, no te preocupes, no lo van a hacer. Ya ves cómo nos están ayudando. ¿Y Andrés? Él está bien. Ya no te creo. ¿Qué? ¿Me estás diciendo mentiroso? No, pero te conozco. Me doy cuenta de que te pones nervioso cuando hablamos de Andrés. ¿De veras está con Toña? Morongo, ¿por qué no me dices la verdad? ¿Dónde está Andrés?